la última ITV, que caduca bien ahora que están las cosas complicaditas. A las exigencias de la C, vamos a ver qué tal está el coche para rematar antes de entrar. Algo bastante surrealista, lo garantizo. Está cerrado, o sea, nadie me ha dicho nada al respecto, así que tengo que localizarme. No hay nadie. Cajes del oficio. Muy buenas, chicos. Pues bueno, aquí estamos otra vez en el BMW. Hemos tenido que volver a la ITV. Esta vez estamos en Trápaga, en Vizcaya. Estamos en la cola, ¿vale? Y lo de ayer fue surrealista, porque llego y no había nadie. Digo, joder, pues bien, no hay nadie. Pero es que no había nadie, estaban de huelga. Así que vamos a seguir para adelante. Terminamos con la ITV de este coche. Esto es muy épico, mucho trabajo, pero muy a gusto. Entramos y salimos, pero con un 10 seguro. Vamos para adelante. Tenemos ya el BMW, chicos. Vamos a la PDA y ahí está. Reluciente y reluctante. Mira, pues ya hemos terminado con el ITV del BMW que veis afuera. Ya lo tenemos listo para vender. Así que ponemos la pegatina como punto culmen de nuestra excursión con este coche, que recordad que nos ha costado dos veces en dos días diferentes hacer. Espero que os haya gustado. Hasta luego, chicos. Carrocería Salcar, Baracaldo va a ser nuestro colaborador. De momento vamos a poner las placas buenas, las verdaderas, las originales. Por fin tenemos matrícula para el CLA. Vamos a verlo, chicos. ¿Cómo brilla? Bueno, aquí estamos, señores. Aquí sigue la máquina, no nos habíamos olvidado, ¿eh? Y con esto os voy a dejar con la intriga hasta el próximo vídeo, que va a ser cuando lo recibamos. Vamos en Alcar, donde el tío Pablo, como siempre. Muy bien. Este es el nuevo BMW, chicos, que nos ha llegado, el nuevo 325, y si el primero estaba bien, este, que viene de Zaragoza, ciudad, Augusta Aragón, vais a alucinar. Yo creo que es el vehículo más completo que nos ha llegado aquí. Desde luego es una pasada, o sea, tiene 100.000 kilómetros y se nota que ha estado siempre de cuidado, siempre en la casa. Tenemos libro de revisiones oficial, a ver qué tal suena, si lo podéis oír desde aquí. Música celestial, ¿eh? No podéis notar la sensación de conducirlo, ya que solo lo puedo hacer yo, pero vamos, o sea, no tiene desgaste ninguno. Esto tiene 101.182 kilómetros, motor de gasolina, T96. Y solo tiene esta piecita que le faltaba en la parte de adelante, que le hemos cogido, este embellecedor, por 22 euritos. Y es que no tiene que hacerle nada, ya que se le ha cambiado el aceite hace nada, se le han puesto las ruedas.
Y este va a ir directamente a venta, así que para vosotros, si lo queréis. Yo que de vosotros no me lo pensaba, ¿eh? El color, ¿eh? Es una pasada. Wow. Bueno, aquí estamos, el neumático directo Portugalete. Pues bueno, estamos bajando de la rampa, así que vais a ver ahora mismo un descenso acusado. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, aquí veis un plano subjetivo de neumático directo aquí en Portugalete que, como os he dicho, pues bueno, nos va a ayudar con el tema de ruedas, como con este Accord que tenía un neumático que no hacía pareja en la ITV y lógicamente pues no pasó, y claro, son detalles que no siempre se tienen en cuenta, ¿sabéis, chicos? Y bueno, pues tenía tres Michelines y una marca, vamos a decirla, ni supo, la marca china, que lógicamente pues no te pasa la ITV, entonces le hemos puesto dos neumáticos de ocasión, dos Michelin Primacy, que todavía tienen su uso, y bueno, pues al final nosotros entregamos el coche en condiciones y nos ahorramos el pagar unos neumáticos nuevos, en este caso por un error del pues, el antiguo propietario o quien sea, para tener el vehículo pues en condiciones. Ha sido pintado completamente en Alcar y ha quedado fenomenal. Un coche que tiene muy buena salida, muy buena venta, y esta unidad en concreto, pues con deciros que ni siquiera se ha fumado en el interior, os digo todo, ¿vale? No, pues nada, terminamos el día en este Toyota Corolla Verso, que realmente parecía que estaba mejor, pero a nivel de carrocería sobre todo, no lo está, y lo vamos a pintar entero. Y también, ya que hemos hecho el BMW y lo hemos cogido, que solo tiene exactamente esta piececita que vais a ver aquí ahora, ¿vale? Que es la defensa. La hemos cogido la BMW esta tarde y la vamos a dejar ahí para que Pablo, nuestro carrocero de referencia en Alcar, aquí nos la cambie. Y haz presentar este coche. El Accord está listo ya para vender y para salir. Vamos a dejar esto y nos vamos. Un plano del Corolla que ahora por la noche, pues la verdad, mira qué efecto más guapo hace la iluminación ahí del Accord. Pero no se ve. Así que bueno, ya podéis ver que tiene una aletita aquí abollada, más rayitas, eso ya lo enseñaremos. Y nosotros nada, nos vamos al Accord, que si todo va bien, pues tiene ya dueño. No es para menos, ¿eh? 160.000 kilómetros este coche que hemos comprado y ha sido un acierto total, salvo el pequeño error del neumático. Dejamos los vehículos siempre listos para que nuestros clientes los conduzcan y estén tranquilos. Y además, aparte de eso, tenemos nuestra garantía que, oye, yo me voy a dar esta última vuelta en este Accord. Tenemos unos cuantos más, pero este en concreto está fenomenal. Bueno, chicos, pues nada, estamos aquí ya terminando el último trámite con este Accord y los coches que habéis ido viendo, pues unos están ya para vender, otros están todavía esperando, como el 206, el BMW 325 es una maravilla, de verdad. Y bueno, pues esto es lo que queremos, tener transparencia con vosotros y que sepáis qué vendemos, cómo lo hacemos y por qué, porque nos gustan los coches. Así que nada, vamos a acabar aquí con este Accord y cerramos contenido. ¡Hasta pronto! Bueno, pues ya llegamos, os dejo con esta panorámica.